Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Campo Abierto. Hoy la presentación del programa la estamos realizando precisamente desde la jornada a Campo Abierto 2013 que se realiza aquí en Porteña, provincia de Córdoba, organizada por la Asociación de Cooperativas Argentinas y las Cooperativas Regionales. Estas son las notas que preparamos para hoy. Damos inicio a la presente edición en diálogo con Damián Gómez de Don Mario, que habla sobre los ensayos de soja que realizaron en Montecristo. José Melián, de Establecimientos Metalúrgicos Oncativo, comenta distintas actividades de la empresa. Omar Gregorek, de la Unión Agrícola de Avellaneda, analiza aspectos tecnológicos del productor del norte de Santa Fe. Andrés Favo Chotarena se refiere a distintos equipos GEA que fabrican en morteros. Carlos Herrera, de Oltec, brinda información del taller de manejo de proteína animal. Por último, emitimos notas que registramos en la jornada a Campo Abierto de Porteña, organizada por la Asociación de Cooperativas Argentinas. Cuando se desarrolló la jornada Don Mario Más en Montecristo, provincia de Córdoba, en esa oportunidad nosotros entrevistamos al ingeniero agrónomo Damián Gómez, que nos habló sobre los ensayos de densidad y fechas de siembra. Don Mario, además de evaluar rendimiento en la zona, también hace líneas de manejo como para dar el mejor posicionamiento, digamos. ¿Cómo obtenemos esta información? Bueno, tomamos las mejores variedades para la zona y las vamos sembrando cada 10 días en lo que es un rango desde octubre a diciembre. Con eso nosotros tenemos una línea en el tiempo de cómo se comporta la variedad ante diferentes fechas de siembra y de ahí sacamos el mejor posicionamiento para cada variedad. Bueno, eso por un lado, y por otro lado estamos apuntando a una siembra precisa, digamos, una siembra buscando ahorrar semillas pero mantener esos altos rendimientos. Entonces hacemos ensayos de densidad donde tomamos las mejores variedades para la zona y las sometemos a diferentes cantidades de planta, digamos. Lo que estamos viendo como dato, como novedad, que para materiales adaptados a la zona, los ciclos más adaptados para la zona, con 25, 28 plantas por metro cuadrado estamos alcanzando los máximos rendimientos y no hace falta agregar más. Esto siempre y cuando apostando a una semilla de calidad, apostando a acercar hileras, un 40, 35 centímetros, digamos, siempre acercando más que lo que es, sea 52, y apuntando a una semilla de calidad y bien distribuida en el surco. Si nosotros logramos congeniar todos estos factores, podemos estar ahorrando semillas, manteniendo altos rendimientos, digamos, y teniendo buenos resultados para el cultivo de soja. En cuanto al lote, ¿qué había de predecesor y en cuanto si hubo fertilización también? Bueno, nosotros la fertilización es la fertilización con tecnología del productor. La idea es simular más lo que es la zona, digamos, con tecnología del productor, arrancando con fósforo, digamos, de arranque. Y luego se hace la protección que tiene cualquier lote normal, digamos, si hay plaga se controla, si hay alguna enfermedad de fin de ciclo se controla, digamos, pero siempre no saliendo del protocolo del productor, que es lo que en realidad después se va a terminar, digamos, tomando a campo. Y la fecha de siembra que logramos acá, se logró un rango entre el 15 y el 30 de octubre, la primera fecha. La segunda fecha fue un rango del 1 de noviembre al 15 de noviembre. La tercera fecha va del 15 de noviembre al 30 de noviembre y por último del 1 de diciembre al 15 de diciembre. Con ese rango de fecha para la zona ya estamos tomando los mejores resultados de cada variedad y ya podemos con certeza, digamos, posicionar muy bien la variedad. Esto, por supuesto, que varía con la lluvia, no se puede jugar, digamos, que hubo una mejor fecha de siembra, ¿no? No, copia mucho las precipitaciones, pero según suelos, digamos, estos suelos, si bien tienen una retención hídrica menor que otros suelos, de otras zonas más bondadosas en cuanto al suelo, tenemos un suelo que tiene buen almacenaje de agua. Lo que sí hay que saber manejarlo con rotación, con economía del agua, digamos, si trabajamos bien, son suelos que tienen una buena profundidad para que las raíces se desarrollen y aprovechar esa agua acumulada. Que esa agua acumulada la voy a lograr, digamos, haciendo un buen control de maleza, digamos, teniendo una buena rotación, digamos, toda una práctica de manejo que no solamente es sembrar directo. La verdad que hay todas las hojas, Don Mario, para su zona, digamos, andan muy bien. Particularmente hoy acá en Montecristo, lo que mejor vemos los dos lanzamientos nuevos, Don Mario 4913, muy adaptada en un amplio rango de fecha de siembra, siempre se la ve muy linda, acompañada también Don Mario 5351. Son las dos promesas que hoy Don Mario tiene in situ acá en la zona, lo que es Montecristo y aledaños. Dialogamos ahora con José Melián, de Establecimientos Metalúrgicos Oncativo. Acá estamos cumpliendo este año 75 años, así que, bueno,
un largo camino recorrido. Hoy la empresa está presidida por Gustavo del Boca. La empresa fue fundada por el abuelo de Gustavo, después continuó el padre y ahora está manejándola él. O sea que son tres generaciones a lo largo de estos 75 años. ¿Cuáles son los rubros que fabrican? Nosotros estamos todo lo que es agroparte, todo lo que es roturación de tierra, o sea, siembra directa, principalmente porque el mercado del agro hoy apunta a eso. También trabajamos con todo lo que es cosecha de maní, caña de azúcar, la papa, el poroto, o sea, todos repuestos para el agro en distintos tipos de siembra. Y ahí tenemos una pequeña parte vial, que es las cuchillas de motoniveladora. También tenemos la parte de pastura, que es lo que estamos desarrollando, que hace un par de años que hemos incorporado, o sea, desmalezadoras, cuchillas para mixer, enificación. Justamente en ese rubro tienen novedades. Estamos presentando un par de cuchillas nuevas para los mixer verticales, que ya hace un par de años son furor, así que las mismas cuchillas que hemos desarrollado primero, con distintos dientes y distintos cementados, es lo que estamos presentando hoy aquí. Y algo nuevo también para los rolos trituradores de girasol y para generar una cama de siembra. O sea que... José, y en estos 75 años de vida, ¿la calidad estuvo siempre al orden del día? La calidad, por supuesto, es una parte primordial de la empresa. Y a partir de hace 6 meses hemos certificado el sistema de gestión de la calidad. Sistema de gestión de calidad, medio ambiente y higiene y seguridad. O sea, la empresa está muy comprometida con la calidad y con el medio ambiente. Es a lo que queremos llegar, a la excelencia total, si se pudiera, digamos. Así finaliza el primer segmento de Campo Abierto. Este segundo bloque lo iniciamos con una nota que registramos en la Unión Agrícola de Avellaneda. En esa oportunidad, el ingeniero agrónomo Omar Gregoret nos comentó sobre aspectos tecnológicos del productor del norte de Santa Fe. Bueno, en general, si comparamos con una serie de años atrás, hay algunos cambios tecnológicos, algunos positivos y otros no tanto. Desde el punto de vista, yo diría positivo, hay un incremento en la siembra directa muy notable. Hemos pasado en poco tiempo, digamos, de labranza convencional a un porcentaje muy alto de siembra directa. En cuanto al uso de insumos, bastante variable, y gran parte de esta variación se da de acuerdo a la situación económica financiera de los productores. En este año en particular, donde después de un año de una sequía muy fuerte que hemos tenido el año pasado, que financieramente y en algunos casos económicamente ha afectado a los productores agropecuarios, muchos de ellos han tratado de usar una tecnología de bajo costo. Tecnología de bajo costo significa, en muchos casos, elegir un híbrido más barato. El tema de fertilizantes, no usarlo o usarlo en menor medida. Bueno, medir cada inversión que le tiene que hacer al cultivo en una forma muy exhaustiva, diría yo. Y en general tratando de hacer lo más barato dentro de lo que se pueda. Incluso aquí es muy común que las siembras de maíz tardío, el productor siembre hijos de híbridos, porque si bien se sabe que el potencial de un hijo de híbrido es bastante bajo, pero bueno, hace a la importancia de una rotación de cultivos y de suelo, y nuevamente sabemos que el cultivo de maíz en esta zona de siembra en segunda es un cultivo muy errático en cuanto a posibilidades de resultado. Entonces el productor trata de medir muy bien su economía y en muchos casos restringe el uso de insumos. En el caso de soja, en esta época del año está usando fungicida, porque lógicamente hay un tema de enfermedad bastante importante en los lotes, pero aún así en aquellos lotes de menor potencial de rendimiento en muchos casos no se lo va a hacer, pensando justamente en la economía y en la duda, digamos, si ese tipo de inversión en el futuro se va a poder pagar. Esta región genera mucha incertidumbre productiva, y siempre hablando sobre todo del sector agrícola. Entonces, yo creo que usar tecnología de punta, los insumos más caros, no siempre te garantizan un mejor resultado final. Muchas veces esto se traduce en un mejor rendimiento, pero no siempre en una mejor rentabilidad del productor. Por lo tanto, conociendo el medio, muchas veces hay que ser cautos en cuanto a qué tecnología usar, qué nivel de insumo usar,
porque de lo contrario el análisis económico puede ser aún más complicado. Así que, bueno, conociendo cómo es la región, los riesgos que tiene, la inestabilidad que tiene, generalmente nosotros acompañamos ese proceso, y si bien lógicamente tratamos de producir mejoras en aquellos casos que nosotros entendamos que se pueda hacer, generalmente no apuntamos a tecnología de punta, porque la tecnología de punta suele ser de alto costo y para estas condiciones de producción pueden ser de alto riesgo. Andrés Fau Ochotorena presenta equipos que fabrica Hergolet. Este año, además de los mixer y del mixer autocargable, el cual hemos sacado un importante premio, hemos traído los tanques estercoleros de 12.000 y 7.000 litros, que están incorporados a la gama de productos que estamos ofreciendo al mercado. Háblanos un poquito de estos productos acá, justamente del estercolero. Bueno, son para estiércol líquido. El de 12.000 litros funciona por una bomba de vacío, el cual tiene un brazo hidráulico, el cual permite al operario no tener que bajar del tractor ni tener contacto con los productos, con los efluentes. También la versión del brazo hidráulico viene en el tanque de 7.000 litros, uno con balancín, con cuatro cubiertas, y uno con solo un eje, con dos cubiertas. Tenemos un tratamiento de pintura epoxi tricapa, el cual protege a la chapa de un cuarto de espesor del ataque corrosivo que tenga el producto. ¿La potencia requerida? En el caso del tanque de 12.000 litros estamos hablando de 100 HP y de 85 HP para el tanque de 7.000 litros. Andrés, tenemos en el tanque el líquido. ¿Cómo se distribuye en el campo? En el caso del tanque de 12.000 litros, como mencionábamos, tenemos un sistema de balancín, el cual copia muy bien el relieve del campo, además de tener una buena suspensión, además de elástico, tiene espirales, el cual permite una buena distribución, logrando hasta 16 metros del ancho de labor. Lo hace por intermedio de una bomba de vacío, el cual cuando expulsamos, mete presión hacia el tanque. El desempeño lo hace de muy buena forma. Como siempre, tenemos la financiación directa de fábrica, de 10 valores mensuales, 5, como también la línea de crédito bancarios que están disponibles para la compra de nuestros implementos. El médico veterinario Carlos Herrera de Oltec nos comenta sobre el taller de manejo de proteína ruminal que dictó esta empresa en la Ronda Latinoamericana 2013. Con el ingeniero Melo, lo que hemos preparado para esta tarde, posterior a nuestro evento anual, que es la Ronda Latinoamericana de Oltec, es un taller de manejo de la proteína ruminal. Eso está basado un poco en lo que venimos trabajando ya hace 7 años con nuestro producto Optigen, que es el nitrógeno no proteico de liberación controlada, el cual, si bien venimos trabajándolo mucho en lechería, estamos haciendo un relanzamiento en el área de carne. Es un poco por eso que como referente nos encontramos con Melo. Y bueno, un poco comentar de que nosotros ya estamos poniendo a punto la fábrica de Optigen, la planta que va a fabricar Optigen en Argentina, a partir de abril de este año, con una inversión de 2,5 millones de pesos y con una capacidad de producción para proveer todo el consumo de Argentina, de Uruguay, Paraguay y Chile. Bajo ese anuncio, estamos trabajando con la gente de carne, digamos, de la Católica de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba, para generar más información y que nos dé la base para una innovación en el producto que vendrá ya para el año 2014. Así finaliza el segundo bloque de Campo Abierto.
Este bloque está dedicado a las notas que registramos hoy precisamente en Porteña sobre la jornada a campo abierto 2013 organizado por distintas cooperativas. Realmente día esperado, nos está acompañando el sol, un lindo clima, buena temperatura y lo más importante, veo la cantidad de gente que nos está acompañando, ya es un éxito hoy para haber presentado esta muestra aquí en Porteña. Acá busca algo muy simple. Mostrar los más de 200 productos que tienen en el mercado, que el productor pueda verlo, palparlo, cómo funcionan, y en base a eso él pueda elegir para su establecimiento lo mejor. Este año fue aquí en la que estamos actualmente, hemos estado también en Tandil, Junín y en Arroyo Cabral. Cambiando de tema, ¿cómo anda la Asociación de Cooperativas Argentinas? Bueno, bien, con su ritmo normal, la generación de mercadería venimos bien, por supuesto, tal vez no lleguemos a lo del año pasado porque todos conocemos que el factor climático este año ha perjudicado varias zonas, pero venimos muy bien con la evolución generadora de granos, de insumos y por supuesto con los dos proyectos que tenemos en marcha avanzando fuertemente. El tema cerdos, que ya hay 16.000 cerdos en la granja, en estos días ya estamos poniendo en marcha los motores a través de biogás, con todos los purines de cerdo por medio de biodigestores. Vamos a producir gas metano, con esto vamos a producir energía, 1,5 mega, un tercio de ella va a ser consumida dentro de la granja y el resto lo colgaremos en el sistema interconectado nacional. A su vez, con el agua caliente de los motores, vamos a calentar la frazadita donde nacen los cerditos y lo que queda en los biodigestores es fertilizante que vamos a esparcir por el campo, que tiene nitrógeno, potasio y fósforo. Por lo tanto, es un proyecto súper amigable con el medio ambiente. Y con Acabio, estamos en Villa María. En Villa María, fábrica de etanol a través de la molienda de 400.000 toneladas de maíz anuales. Ha tomado una gran trascendencia, no solo por el monto de la inversión y lo que vamos a hacer, sino que 63 cooperativas de todo el país más acá formaron Acabio, la cooperativa más federal del país. Que los retornos que pueda generar esta fábrica vuelven a las cooperativas de origen en efectivo para mejorar sus instalaciones o dejar mejor servicio a sus socios. Así que bueno, estos más o menos son los proyectos en los que andamos y esperemos tener buena cosecha como está pintando por lo menos esta zona para que el productor pueda realmente avanzar, aunque vemos un año difícil. Si Estados Unidos tiene buena cosecha, estamos viendo una caída importante del mercado futuro. Con los costos crecientes internos que tenemos, creo que el tema de rentabilidad está complicado. Dejando la parte económica y yendo a la parte social, si se quiere, ¿no? La Asociación de Cooperativas, a través de sus socias, las cooperativas regionales, siempre busca la consecuencia del productor. Con mayor consecuencia obtengamos, mejor posicionado estamos en el mercado. Estando posicionado en el mercado, tenés la fortaleza de poder negociar de otra forma, desde otra postura. En el movimiento cooperativo trabajamos en tres aspectos, en el ser humano, en el ambiente, en el cuidado del ambiente y en la parte económica. Ese trípode es el que siempre nos tenemos como norte para nuestros proyectos. Por último, ¿qué le diría usted a los productores agropecuarios cooperativistas? Bueno, que sigan apoyando a sus cooperativas, que se nutran de ellas, que, como decíamos recién, traten de ser consecuentes, que a la larga los beneficios vienen solos y están demostrados hoy en más de 600 pueblos del interior del país que están presentes las cooperativas de acá. Bueno, Daniel, ¿llegó el gran día? La verdad que sí. No lo esperábamos un día lindo como es, porque ayer nos tuvo medio con problemas, ya garguaba en pares momentos. Gracias a Dios nos acompañó el tiempo y tenemos un día fabuloso. ¿Qué producís en este campo? Bueno, en este campo, primero, antes teníamos todo tambo. Y ahora, como tenemos los animales todos cerrados, tratamos de acomodar y hacemos también algo de cosecha. Una cosecha, tanto maíz, todo para silo y para grano. Y algo de soja para mejorar los potreros, matar la gramilla, acomodar, porque Hacienda ya no queda más en los campos. Hablanos un poquito de la primera parte que vos nombraste, que es el tambo. Bueno, mira, el tambo nosotros en este momento estamos bajos porque está el momento que recién están pariendo las vacas. Estamos en un promedio de 300 vacas pues, en ordeñe, 350 animales en total. ¿Y qué promedio? Y promedio ahora estamos bajos, estamos en 26 litros, pero si no se llegó a 30, 32 litros anuales. Y tenemos más o menos de promedio por año, por hectárea, entre 16 y 17 mil litros por hectárea, por año.
La hacienda está toda cerrada, de la primera a la última. Todo vaca, acá en este campo tengo toda la vaca en producción, la vaca seca y la vaquillona ya que están pariendo. Pero lo demás lo tenemos todo en el feedlot, porque allá hacemos la vaquillona, la criamos, la inseminamos y después recién la traemos cuando está al parir. ¿Y pasando a la parte agrícola? Y pasando a la parte agrícola, bueno, acá no es mucho lo que sembramos de cosecha, pero algún potrero, como ya lo dije, para acomodar el campo, para irse perdiendo las gramillas, los yuyos, que no tienen que tener. Y después, en otros campos, sembramos 600 hectáreas de soja, hacemos, y 580, 600 de maíz, que es todo el maíz, todo para la vaca. Vos sos el presidente de la cooperativa de Porteñas. ¿Qué te dio el sistema cooperativo a vos? Siempre fuimos cooperativistas con mi papá. Cuando vos necesitas una mano, nunca te dice que no. Y la cooperativa Tambera, también. Y más que todo, Sancor, que es también cooperativa, es la que nos ayudó y nos enseñó a trabajar con el tambo. Y hoy también hay que agregarle a la Asociación de Cooperativas Argentina, sí, que señor, llega, ¿no? Acá, que es nuestra madre cooperativa, que gracias a ella podemos hacer todo lo que tenemos en las cooperativas de los pueblos. Nos está ayudando valoramente en cuestión de líquidos, semillas y insumos. La verdad que quiero agradecer a toda la gente de ACA, a la gente de la cooperativa y a todo el grupo de gente que viene a visitarnos hoy, porque para mí es un orgullo tener en mi campo todo lo que está viéndose. Gracias. Amigos, arribamos al final de Campo Abierto. Gracias por acompañarnos.